Buen día, colegas. Mi nombre es Martín Petersen, soy kinesiólogo del Hospital Padilla, coordinador de la carrera de kinesiología. Hoy nos toca hablar de ventilación en obesos. Siempre es bueno comenzar con una definición. ¿Cómo se define obesidad? Es el incremento en el porcentaje de grasa corporal que generalmente va acompañado de un aumento de peso, cuyo monto y distribución condicionan la salud y calidad de vida del individuo. Se considera sobrepeso cuando el índice de la masa corporal es mayor o igual a 25 kilogramos sobre metro cuadrado y obesidad cuando el índice es mayor o igual a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. O sea que se considera obesidad cuando el porcentaje corporal supera el 25% del peso total en hombres y el 33% del peso total en mujeres. La clasificación, la mayoría de los servicios utiliza para darle la clasificación clase 1, 2, 3 o obesidad mórbida, es el índice de la masa corporal, que es peso sobre altura al cuadrado. O sea que la clase 1 sería un índice de masa corporal que va de 30 a 34,9, la clase 2 de 35 a 39,9 y la obesidad mórbida o clase 3 va de 40 o mayor a 40. Esta es la fórmula. Índice de masa corporal es igual a peso en kilogramos sobre talla al cuadrado en metros. Ese me va a dar y voy a poder clasificarlo al paciente. Siempre que hablemos de cualquier paciente y sobre todo en pacientes obesos, vamos a tener en cuenta lo que es la balanza de capacidad y carga. Siempre que hable de capacidad, hablo de la capacidad que tiene mi bomba neuromuscular para mantener un volumen tidal en el tiempo sin que haya fatiga. La capacidad depende del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y de la musculatura. Y la carga es lo que esta bomba neuromuscular tiene que soportar. Tenemos diferentes tipos de carga, tanto carga resistiva o de la vía, o elástica, que puede ser el parénquima pulmonar. Y en este caso, tiene que ver mucho el contenido abdominal. En estos pacientes tenemos afectado ambas cosas, tanto la capacidad, la parte muscular, son pacientes que generalmente tienen debilidad muscular y tienen una sobrecarga del contenido abdominal, cosa que me aumenta la elastancia tanto del tórax como del pulmón. Y también tiene afectado lo que son las cargas, sobre todo las cargas resistivas y de la vía aérea, de la pequeña vía que vamos a ver más adelante. Entonces, entrando a la fisiopatología de estos pacientes, tienen diferentes tipos de alteraciones. Alteraciones en los volúmenes y capacidades pulmonares, alteraciones en la mecánica respiratoria y en su trabajo respiratorio, alteraciones en el flujo de la vía aérea, o sea, como hemos dicho anteriormente, está afectado también la parte de las cargas, sobre todo resistiva, alteraciones en la oxigenación y un efecto de la anestesia en general. Entonces vamos a entrar en cada uno. Lo que son las alteraciones de los volúmenes y capacidades. Siempre que hable de volumen, hablo de cantidad de aire, o sea, la cantidad de aire que va a manejar el sistema. Es bueno que recordemos los diferentes volúmenes y capacidades que tenemos. Nosotros tenemos, sobre todo, voy a ir describiendo de abajo hacia arriba, lo que es el volumen de reserva, que es el aire que siempre queda remanente después de una expiración o de una expiración forzada, es lo que siempre queda en el sistema. Por arriba tenemos del volumen de reserva, lo que es el volumen de reserva expiratorio, es el volumen exhalado, expirado, después de una expiración forzada cuando uso los músculos accesorios. Por arriba de este tengo el volumen corriente, que es la cantidad de aire que inspiro y expiro sin ningún tipo de esfuerzo. Por arriba del volumen corriente se encuentra el volumen de reserva inspiratorio, que es el aire que puedo ingresar al sistema utilizando un esfuerzo
una inspiración profunda. De ahí tenemos lo que son estos volúmenes, forman diferentes capacidades. O sea, que el volumen de reserva más el volumen de reserva expiratorio me forma la capacidad residual funcional. ¿Ah? Que esto es, esta capacidad residual funcional es lo que me queda de cantidad de aire. Y es el reservorio de aire que me queda para evitar el colapso de las pequeñas vías y me queda como el reservorio de oxígeno. El volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio me forman lo que se llama capacidad vital. Y la suma de todos los volúmenes, tanto del volumen de reserva expiratorio, como el volumen de reserva más el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio, me forman lo que se llama capacidad pulmonar total y es la máxima cantidad de aire que puedo ingresar en el sistema en una inspiración profunda. Vemos este gráfico y cómo están alterados estos volúmenes por alteración del tejido elástico, tanto pulmonar como de la caja que tienen los pacientes obesos. Hacia su izquierda tenemos un paciente de normopeso, o sea que tendría un índice de masa corporal normal, y a su derecha tenemos el gráfico, cómo estarían los volúmenes y capacidades de un paciente obeso, y vemos cómo tiene la caída comparado desde lo que es el volumen corriente a tanto el volumen de reserva expiratorio y el volumen de reserva inspiratorio. Sobre todo en estos pacientes, y la patente de estos pacientes es una pérdida de mi capacidad residual funcional, de mi volumen de reserva expiratorio. Y eso lleva también que tenga una pérdida de la capacidad pulmonar total. Acá estamos viendo el patrón, es un patrón restrictivo que después a la larga se hace, si tomo una espirometría, es un patrón mixto porque tengo alteraciones tanto restrictiva como obstructiva, pero el patrón sobre todo predomina esto, una disminución de esta capacidad pulmonar total, una disminución de mi volumen de reserva respiratoria y una disminución de mi capacidad residual funcional. La causa primaria de estas alteraciones de este patrón es una alteración de la biomecánica diafragmática. Acá lo vamos a explicar un poco esta alteración del músculo diafragmático. Recordemos que el músculo diafragmático es un músculo que me aporta casi el 80% de mi capacidad vital. Quiero que observen el gráfico A y el gráfico B. Sería un paciente con normopeso, donde el diafragma estaría representado por la línea gruesa. Por arriba estaría representado en este envase lo que es la caja torácica y por abajo sería el contenido abdominal. En el gráfico B es el mismo paciente. Observemos cómo el diafragma desciende, se desplaza hacia abajo en una inspiración. Y cómo el tórax se ensancha y gana volumen, gana cantidad de aire, y es gracias a esa presión negativa que genera el diafragma y gracias al descenso diafragmático. En el gráfico C y en el gráfico D está representado un paciente que tiene obesidad. El diafragma también está representado por esta línea negra, por arriba estaría el tórax, y por debajo, en el color celeste, sería el contenido abdominal. Observemos que el contenido abdominal es mucho mayor que el gráfico A y B. Y observemos cómo todo ese contenido abdominal y graso empuja, tiene un empuje de abajo hacia arriba y limita el desplazamiento diafragmático. Esta limitación del desplazamiento diafragmático, que evita su descenso,
hace que pierda presión negativa el tórax, hace que pierda presión negativa el sistema y eso hace que no ingrese mayor cantidad de aire porque no causa diferencia de presión y hay una caída de volúmenes y hay una pérdida de la capacidad. Entonces, desde ya se recomienda en estos pacientes una posición de tren de Lemburg invertida para evitar esa pérdida y para hacer que la fuerza de gravedad lleve las vísceras hacia abajo y facilite ese desplazamiento diafragmático. Ya vamos a ver más adelante en trabajo científico cómo la posición de sentado, semisentado o la posición de tren de Lemburg invertida ayuda a la ventilación de estos pacientes. Bueno, acá le pongo los dos tipos o fenotipos de obesidad que puedo tener, que es la obesidad en manzana o la obesidad en pera, se llama así por la forma que la distribución del tejido graso le da a los pacientes. Uno, generalmente la distribución o la obesidad en manzana se distribuye sobre todo en la parte abdominal y en la parte a la altura del tórax, con el crecimiento de los mamelones, de los pectorales, pero el contenido graso y la obesidad en pera, sobre todo, se acumula en la parte de las caderas. Lo más peligroso es la obesidad del fenotipo de manzana por la distribución y por el peso y la compresión que genera el contenido graso en los pacientes. Mucho menor y mucho menos peligroso es el fenotipo de la obesidad tipo pera. Y acá viene lo que es una cadena y una cascada. Cadena, una cadena porque es un eslabón que es una cadena de alteraciones. Una cosa va llevando y tirando la otra. Y de esta cascada que pongo acá, cada alteración me desencadena una cascada de alteración. Primero, caída de la capacidad residual funcional. ¿Qué me produce si se pierde esta capacidad porque hay una pérdida sobre todo del volumen de reserva respiratoria? Y acá hablamos de lo que es la presión crítica de cierre. Hay una caída de la presión alveolar en el sistema debido a la caída de la capacidad residual funcional. Hay una caída de la cantidad de aire en el volumen pulmonar. Estas presiones de retroceso elástico, o sea, la presión que genera mi parénquima pulmonar para retroceder, supera a la presión transmural local que tiene la pequeña vía y esto provoca un colapso alveolar y un cierre de la vía prematura. ¿Esto qué me lleva? A un volumen de cierre. ¿Qué es el volumen de cierre? Es el volumen que queda dentro del pulmón después del colapso. O sea, que la pequeña vía, recordemos que la pequeña vía no tiene tejido cartilaginoso. Eso hace que la vía se torne inestable si no hay si el surfactante no es estable y si no tengo pérdida de la capacidad residual funcional, eso hace que la pequeña vía se mantenga abierta. Ahora, cuando sucede que el retroceso elástico supera la presión transmural, me lleva a una inestabilidad del surfactante y me lleva al colapso prematuro. Esto a su vez me lleva al volumen de cierre, que es el volumen que va a quedar dentro del sistema por ese colapso. En pulmones sanos, el volumen de cierre siempre es menor que la capacidad residual funcional.
Por esa razón no hay colapso al final de la expiración. Pero en pulmones lesionados, con pérdida de volumen y pérdida de la capacidad residual funcional, cae por debajo del volumen de cierre provocando zonas no ventiladas. Eso es lo que sucede en nuestros pacientes obesos. Hay una pérdida de la capacidad residual funcional y eso hace que estos volúmenes caen por debajo de estos volúmenes de cierre y me provoca zonas que no se pueden ventilar. Acá en este gráfico lo muestro nuevamente, lo hemos visto varias veces ya, sobre todo cuando hemos hablado de mecánica ventilatoria, donde acá hacia su izquierda el eje vertical me representa el volumen de reserva, el volumen residual, y por arriba está mi volumen de reserva expiratorio. Ambos me forman lo que es la capacidad residual funcional. Por arriba, donde vemos esta línea ondulada, que dice que me representa el volumen tidal o el volumen corriente. Y tengo la línea intermitente o con puntos que me representa lo que se llama volumen de cierre. Quiero que observen y se den cuenta que tanto mi capacidad residual funcional como mi volumen corriente en una persona normal siempre está por arriba de ese volumen de cierre. ¿Qué sucede? Cuando hay una pérdida de la cantidad de aire, como va a pasar hacia su lado derecha, que es en un paciente obeso, mi volumen de reserva expiratorio y mi capacidad residual funcional se disminuye y está por debajo de esa línea intermitente, está por debajo de mi volumen de cierre. Entonces suceden dos cosas: un colapso de la pequeña vía, una apertura cíclica, y eso me produce ateletrauma, o sea, hay apertura y cierre constante de mi alveolo. Y por otro lado, también me puede ocurrir directamente zonas no ventiladas y zonas colapsadas. ¿Por qué? Porque mis volúmenes y mi capacidad residual funcional está por debajo de ese volumen de cierre. Como resultado, alteración de la ventilación-perfusión, hipoxemia, así termina afectando tanto el componente elástico como el no elástico a través de este colapso prematuro de la pequeña vía y este colapso del alveolo afectando ambos componentes, tanto la vía aérea como el alveolo que me representa el parénquima pulmonar, el tejido elástico. Alteración en la mecánica. Obvio que hay una alteración en la mecánica, porque hay una distensibilidad del sistema respiratorio, tanto del parénquima pulmonar, o sea, del tejido alveolar, y de la caja torácica, debido al contenido graso y a la distribución grasa. Y esta alteración de la mecánica la da mucho la distribución, o sea que el paciente que tiene el fenotipo de manzana tiene mucho más alterado mi sistema, tanto de la caja torácica como del parénquima pulmonar, aumentando así la elastancia. Recordemos que la elastancia, siempre que hablo de elastancia, hablo del retroceso que tiene la caja y el pulmón. O sea, son pacientes que tienen mucha elastancia, tanto del tórax como del pulmón. O sea que tienen poca complacencia, tienen poca posibilidad de distensibilidad, tanto del alveolo como de su caja. ¿Qué dicen un poco la evidencia científica y los estudios? ¿Cuál está más alterado en estos pacientes? ¿La caja torácica
o el parénquima pulmonar. Y los estudios son un poco contradictorios. ¿Qué dicen un poquito la bibliografía? La baja complacencia del pulmón se debería por un incremento del volumen de sangre pulmonar. Son generalmente pacientes que hacen hipertensión pulmonar. Hay un cierre de la pequeña vía aérea, como habíamos explicado anteriormente. Eso se debe porque la presión elástica que ejerce supera la presión transmural de la pequeña vía, llevando a un cierre prematuro y también provoca lo que se llama volumen de cierre. Hay atelectasia, eso se produce por un aumento de la tensión superficial. Recordemos que el surfactante se pone inestable, migra en las zonas no bien ventiladas y termina provocando un colapso de la zona. Y hay un aumento de la elastancia del tórax, se debe a la distribución del tejido graso, como hemos dicho, y sobre todo en el fenotipo de Manzano. Hay un aumento del GOP, o sea, hay un aumento del trabajo respiratorio, y esto se debe por alteración del sistema elástico, donde hay un aumento nuevamente del retroceso del tórax, hay una disminución de la complacencia pulmonar, hay una pérdida de la excursión diafragmática. Todo esto me lleva a un aumento del trabajo. Siempre que hablo del GOP es trabajo, o sea que el paciente tiene que hacer mayor fuerza de su musculatura diafragmática y también de su musculatura accesoria para poder generar diferencia de presión y poder mover el aire o aumentar el flujo para poder compensar esa pérdida de volumen. Hay alteración del sistema anaerobio por el cierre crítico de la vía. Resultado final en este paciente y de esta cascada de alteraciones: hipercapnia por hipoventilación, hipoxemia por alteración de la ventilación-perfusión, y todo esto puede llevar a la muerte repentina del paciente. O sea, son pacientes que tienen aumento del dióxido de carbono en su presión parcial en la arteria. Son pacientes que tienen una disminución de la presión de oxígeno. Otras alteraciones que nos acompañan a estos pacientes son el síndrome de hipoventilación y obesidad, que es esto se da por una respuesta bloqueada del centro respiratorio a la hipoxemia y a la hipercapnia. Este da el estado de resistencia, esta hipoxemia, hipercapnia, da un estado de resistencia a lo que se llama la leptina, que es una hormona que me va a alterar el sueño. Estos desórdenes respiratorios del sueño están relacionados mucho con las apneas obstructivas del sueño que sufren estos pacientes. Y acá vamos a entrar un poco en la estrategia y en la ventilación mecánica que vamos a utilizar en pacientes obesos. Primero, siempre vamos a comenzar pensando bien en la intubación orotraqueal o endotraqueal en los pacientes obesos. No es una intubación fácil, sobre todo que siempre se sospecha que la vía aérea es dificultosa en cualquier paciente obeso. Y sobre todo en una obesidad severa, o sea, una obesidad tipo 3 mórbida. Si se asocia cuando el diámetro del cuello es mayor a 43 centímetros, o sea, el diámetro, la circunferencia del cuello de este paciente es mayor, tengo que pensar que va a ser una intubación difícil. Y también es importante siempre preoxigenar en una posición semisentado, con la cabecera de la cama elevada. Muchas veces el operador o el médico que decide intubar a estos pacientes lo hace en una posición semisentada o sentada para poder visualizar mejor la vía aérea y poder intubar a estos pacientes. Así, este autor sacó
más o menos qué volumen tidal necesitaba el paciente obeso. Pero lo que está aconsejado es sacar en cualquier paciente y en el paciente obeso, programar mi volumen corriente o tidal a través ¿Cómo va a ser la elección de la frecuencia respiratoria? Lo que se aconseja, hay que tener presente que en los pacientes hipercapnicos previo hay que ver los niveles del bicarbonato, si están elevados. Por lo tanto, es recomendable mantenerlos dentro de los rangos considerados habituales para estos pacientes. Hay que ver siempre su gasometría de base que tiene el paciente obeso y no buscar lo que es la gasometría normal, porque son pacientes que ya vienen de base con cierta hipercapnia y ciertos niveles de bicarbonato para compensar el pH. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. La frecuencia respiratoria debe programarse teniendo en cuenta el volumen tidal, el volumen minuto respiratorio adecuado para que la CO2 arterial se acorde a la necesidad del paciente y no encapricharnos en tener una normalidad en la gasometría porque nos vamos a frustrar. A la actividad diafragmática. Por eso se recomienda en estos pacientes bien salen de la ventana de sedación y están despiertos, utilizar el modo de ventilación de soporte como un modo ventilatorio y también como una forma de destete, porque le están dando una forma activa al diafragma y esto nos ayuda a ventilar, sobre todo en las zonas dependientes, que se llaman zonas dependientes del diafragma, porque los alvéolos se reclutan cada vez que el diafragma se activa y desciende. Otra estrategia para poder destetar estos pacientes y darle una mejor calidad de vida y que no vuelvan a la ventilación mecánica y también como forma de rehabilitación y tratamiento es, hay que pensar en el mejoramiento de la distensibilidad pulmonar y de la distensibilidad torácica y así mejorar la capacidad vital, lo cual nos permite una relativa normalización del intercambio gaseoso. Hay que optimizar los mecanismos de tos para que el paciente mejore la fuerza y pueda defender su vía aérea. Y hay que mejorar el manejo y la prevención de los efectos adversos generados por el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si pensamos mejorar la distensibilidad pulmonar, hay que pensar en el mejoramiento de la distensibilidad y de la capacidad vital, y esto se consigue mediante un programa de ejercicio para ampliar los volúmenes y las capacidades dentro del pulmón y para ampliar mi caja torácica. Y eso lo hago a través de los ejercicios respiratorios que pueden ser diafragmáticos, costos diafragmáticos. Recordemos que hay que darle actividad diafragmática a estos pacientes porque recordemos que está limitada su excursión y si yo mejoro a través de ejercicios respiratorios, estimulando el diafragma, va a mejorar la zona dependiente y va a mejorar las capacidades y volúmenes y voy a tratar de compensar esa capacidad del resorte funcional que está disminuida y voy a evitar el colapso de la pequeña vía, voy a evitar el colapso alveolar. Para mejorar la distensibilidad también de estos volúmenes y mejorar la distensibilidad y flexibilidad de la caja torácica, tengo que hacer ejercicio de mi cintura escapular, ejercicio de los miembros superiores, también ejercicios de los miembros inferiores. Todo esto me lleva a una mejor movilidad y una mejor elasticidad de la caja y esto va a favorecer también que mejoren mis capacidades y volúmenes. Recordemos que en estos pacientes es fundamental hacer una
Una programación de ejercicio de baja intensidad a mediana intensidad, tienen que ser aeróbicos, tengo que evitar los ejercicios vigorosos porque no voy a activar mi vía oxidativa y mi vía aeróbica para el consumo de las grasas. Y sobre todo tengo que evitar la fatiga y la sobrecarga muscular en estos pacientes. Y también, si tengo la posibilidad en mi servicio, la utilización de todo lo que sean las terapias instrumentales, como terapia PIP o PIP, donde utilizo oscilaciones y presiones positivas. Esto me ayudan al evitar el colapso de las pequeñas vías y así revierto todo lo que son las alteraciones de ventilación-perfusión y también le ayudo a lo que es el batido y mucociliar del sistema de la vía aérea. Y acá un poco lo que dice la bibliografía sobre lo que es la posición de Trendelenburg invertida. Estos pacientes es fundamental, chicos, que utilizar la gravedad para que desciendan las vísceras y para que así tenga mejor descenso del diafragma y así mejoro todos los volúmenes y capacidades. Si tengo la posibilidad de tener las camas ortopédicas en las cuales yo tenga la posibilidad y la elección de poner al paciente en Trendelenburg invertido, lo pongo, igual que si tengo la posibilidad de ponerlo sentado, semisentado a 30, 45 grados, van a mejorar mucho el intercambio gaseoso porque mejora la mecánica diafragmática. Y acá es fundamental, y esto es más o menos es el gráfico que les mostraba anteriormente, lo importante de que son los ejercicios respiratorios, tanto diafragmáticos y sobre todo costo diafragmático y de la cintura escapular, porque así yo puedo ganar estos volúmenes y capacidades. Quiero que ustedes observen acá hacia la izquierda el gráfico que veíamos anteriormente, cómo funciona el diafragma en una persona normal, y acá en el gráfico 6D, cómo funciona un diafragma y la corta excursión que tiene en un paciente obeso, y hacia la derecha, donde están estos gráficos, dice reposo y después dice inspiración. Si yo al paciente le enseño a respirar con un patrón costo diafragmático, o sea, donde se activa el diafragma, pero también utilice la musculatura intercostal, ¿cómo gano volúmenes y capacidades en este paciente, en el tórax, por más que el diafragma no descienda tanto? ¿Por qué? Porque gracias a esta musculatura accesoria, yo puedo generar desde la parte costal y desde la parte de la cintura escapular cierta presión negativa que me expanda el tórax y pueda ganar volúmenes y capacidades, y así el tórax se puede insuflar. Entonces, por eso es fundamental enseñarle a estos pacientes no tan solo el ejercicio diafragmático, sino también los ejercicios costo diafragmático y combinarlo con un entrenamiento de la cintura escapular. Hay que mejorar la tos en estos pacientes, tanto en el weaning como posterior al weaning, fortalecer la musculatura inspiratoria y expiratoria. Recordemos, para que haya una tos efectiva tiene que haber tres cosas fundamentales. Una buena fuerza de mi musculatura inspiratoria porque yo tengo que llevar a una capacidad pulmonar total. Tengo que tener cierre glótico para que cuando se active mi musculatura expiratoria para generar aumento de presión en la parte intratorácica, y haya una buena velocidad de flujo, haya un buen flujo para que se pueda expulsar ese aire. Entonces necesito fuerza inspiratoria para capacidad pulmonar total, un buen cierre glótico y una buena fuerza abdominal y de los músculos accesorios de la expiración para que haya una buena fase de expulsión. Entonces en estos pacientes tengo que fortalecer el diafragma, tengo que fortalecer el abdomen
Y también lo puedo ayudar con técnicas instrumentales como la técnica del bambú si el paciente está muy débil. Y si está en ventilación mecánica, lo puedo utilizar con la técnica de la tos en ventilación mecánica, en el cual por algunos segundos yo le duplico el volumen tidal, programo una pausa y de repente lo desconecto del sistema, el tubo endotraqueal, para que haya una aceleración de flujo y así pueda arrastrar la secreción. Bueno, desde ya muchas gracias por la atención. Cualquier cosa y cualquier duda, estamos comunicados en el foro. Bueno, espero que le haya gustado la clase y que como conclusión a estos pacientitos obesos, sobre todo la elección del modo ventilatorio, si es un modo controlado, BCB o PCB, no hay mucha diferencia. Sí que en la elección del volumen tidal o volumen corriente, siempre lo saque a través del peso teórico. Son pacientes que debería despertarlo lo antes posible y utilizar un modo de ventilación espontánea, como es el modo de soporte, para que entre en actividad el diafragma. Y la elección de la PIP siempre son un poco más elevadas que los pacientes con normo peso, ya que su patrón restrictivo por la distribución de grasa hace que se pierda mucho su capacidad de residuo funcional. Entonces, diferentes estudios han demostrado que con 10 a 15 PIP es de base que tendría que tener ventilado en un paciente que tenga obesidad mórbida. Bueno, hasta luego, gracias. Bien, de la